Así lo dijo. Puede estar armado aquí. Y tenemos que ir hacia un desarme de todo el país. Las armas de fuego solo deben ser o estar en manos de la Fuerza Armada y de los cuerpos de policía. Hay muchos que no les gusta la tesis esa, pero es la única vía hacia la paz. Porque la gente dice, no, pero desarmen primero a los, permítame la expresión, a los malandros. Y yo entrego mi arma. Claro. Claro que vamos a ir por todas las armas. Las que están siendo utilizadas para la violencia criminal o las que no están siendo utilizadas por nadie, sino es un arma de defensa. Así lo dijo.